sabían que ahí no se podía construir. Caracoles, definitivamente, pues da pena esta clase de situación. Y además, como usted lo está comentando, y para no variar con la situación de los funcionarios, siempre eligen materiales costosos, caros. Y finalmente, ¿quién inició esta averiguación o ya llevaba un rato llevándose el proceso, pero se había detenido? No, mira, en realidad fue este año cuando iniciamos la inspección ocular a denuncias de vecinos y de gente que transita por ahí que nos decían, no puede ser que haya unas casas de lujo en donde se suponía también que tenían una toma clandestina de agua, que fue por donde se inició la investigación. Estamos revisando todo lo que son las tomas de agua de los manantiales que vienen del Ajusco, que debieron surtir a los poblados de Tlalpan, y que en la época de estiaje empezaba a faltar el agua en los poblados. Entonces se detectaron algunas redes clandestinas, una de ellas llegaba a esta zona, y ahí fue cuando pudimos corroborar que existían las viviendas. Ahora, otra situación que queremos preguntarle, ¿qué han dicho al respecto? Bueno, pues los propietarios como Carlos Hernández Mirón, o bueno, los propietarios de estas casas irregulares, totalmente fuera de la ley, ¿qué han comentado? ¿Se han dado la cara? Comento, Higinio Chávez, que su esposa es quien se ostenta como propietaria de esta mansión, después de decirlo sin temor a equivocarme, es una mansión, tiene caballerizas, tiene varias construcciones al interior de su predio. Wow. Ellos promovieron un amparo y les concedió una suspensión provisional. Por lo tanto, nosotros sabíamos que esa pues no la podíamos tocar porque no vamos a violar la ley, si precisamente lo que estamos haciendo es cumplir con la ley. Correcto. En el caso del predio señalado como de Carlos Hernández Mirón, el hoy diputado federal ha negado que le pertenece ese predio. Sin embargo, el día que estuvimos en el proceso de demolición, estaba presente el exdelegado Higinio Chávez y él señaló, y hay entrevistas grabadas en donde él señala que esa casa que está empezando a demoler es de Carlos Hernández Mirón y la otra es de Eloy Fuentes. Ambos fueron funcionarios en la administración de Higinio Chávez. Carlos fungía como director general de Desarrollo Social y Eloy fungía como director general de Servicios Urbanos. Ahora, algunas otras, además de la demolición de estas casas, ¿qué otras cosas se van a llevar a cabo respecto a la situación legal de estas personas que fungían como o son propietarios? Presentado una denuncia en la Fiscalía Especial de Delitos Ambientales, la FEDATUR, por cambio ilegal de uso de suelo. Ya fue ratificada la denuncia, estamos aportando pruebas. Hoy precisamente recibimos una solicitud de la Fiscalía de todo el expediente del proceso que nosotros iniciamos para la demolición. Estamos dando el cumplimiento en el plazo que nos han señalado. Y dejaremos en manos de la Procuraduría que investigue y determine si hubo la comisión de algún ilícito en ese caso. Pero por otro lado, algo que al ver el tamaño y la magnitud de las construcciones, pues a ojo de buen cubero hicimos unas cuentas de los sueldos que tuvieron en la época que se construyeron y honestamente tenemos la seria duda si con su salario les alcanzaba para hacer estas construcciones. Entonces, estamos integrando todo un expediente para solicitar a la Contraloría General de la Ciudad de México que nos informe la evolución patrimonial de los tres funcionarios públicos, cuando lo fueron y cuando dejaron de serlo, si aparece en su declaración patrimonial estos bienes y si con los ingresos reportados alcanza para sustentar los bienes que debieron haber declarado en su tiempo. Y de eso dependerá la presentación de una denuncia por enriquecimiento inexplicable y o usos de recursos de procedencia ilícita, porque definitivamente las construcciones para un sueldo que tenemos un director general que es alrededor de 53,000 pesos netos, pues nos alcanza para vivir, pero no para hacer ese tipo de construcciones.
Perfecto, perfecto. Una vez que finalicen los trabajos de limpieza, pues comenzará este proceso de restitución ambiental en los predios. Estamos determinando cuál es el mejor procedimiento para hacerlo. Obviamente hemos sacado camionadas y camionadas de escombros que quedó ahí. Nos va a llevar todavía unos días y después iniciaremos el proceso de restauración ecológica. Perfecto, Fernando Hernández Palacios, ¿algo más que quieras comentar? Mira, sí te quisiera comentar esto. Han estado señalando que esto es una venganza política. Definitivamente no lo es. Definitivamente lo único que estamos haciendo como gobierno delegacional es hacer cumplir la ley. Y como ejemplo te pongo que la semana anterior demolimos también 26 viviendas en el paraje de Los Zorros por la misma situación. O sea que aquel que esté usufructuando mal el suelo, es decir, que le cambie el uso del suelo, pues va a tener que afrontar las consecuencias de su decisión, que los puede llevar a cometer un delito como suponemos que puede ser este caso, pero quien lo determinará será la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Pues muchas gracias por platicarnos esta situación grave, preocupante y obviamente que lastima a los ciudadanos, ¿no? Digamos que abusar de las áreas ecológicas y todo lo que falta por saber, porque siempre es la punta del iceberg, desgraciadamente, ¿no? Así, desgraciadamente, así suele suceder. Fernando, muchas gracias, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar en contacto con nosotros aquí en El Punto Crítico. Hemos platicado estos instantes, nos tomó la llamada. Muchísimas gracias, Fernando Hernández Palacios. Él es director general jurídico y de gobierno en la delegación Tlalpan. Esta demolición de caracoles, sí está bárbaro esta situación, ¿no? Nos preocupa y qué bárbaros los funcionarios que pues, se dan sus lujitos, ¿no? Oye, qué rico, qué suave, fíjate qué padre, dirían por allá. Bien, vámonos ahora a saber cómo va la economía, cómo van las finanzas, a nivel nacional, obviamente. Muy buena tarde. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Ante participar.